¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Noticiero Central. Hoy martes 3 de diciembre comenzamos con la información. 100 crías de camélidos fueron atentados en Candarave. Marco Navarro, especialista de Serfor, señala que se viene realizando la campaña de salud de camélidos por un periodo de 60 días a la fecha de la zona de Huaytiri, Japopungo, de la provincia de Candarave, mediante el Decreto Supremo 128-2019 de la PCM. Adelante con la nota. Para ver el tema de la salud de los animales que se encuentran en esa zona, ¿cómo se está realizando la participación de Serfor y cuáles son la clasificación de los animales que tendrían pues peligros ante este fenómeno natural que ha sucedido? Es un fenómeno natural que, como toda la población sabe, ya las noticias lo han difundido bastante, todavía está en constante emisión tanto de sustancias, partículas, principalmente cenizas. Es por eso que a través del Ministerio de Agricultura, en el Decreto Supremo de Urgencia que salió y que se emitió a nivel nacional para abordar, para ayudar a todas estas poblaciones que cercanas al volcán de Ubinas, y en el caso de Tacna, lo más cercano es Candarave, Huaytiri, Japopunco. El Serfor, a través del Comité de Gestión Regional Agrario, en donde participan todas las instituciones del Ministerio de Agricultura que están en Tacna, más la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional, nos hemos unido para hacer algunas campañas de sanidad, se puede decir, de animales, en este caso principalmente de las alpacas, en este caso también y principalmente en el caso de las crías, ¿no?, dándole la mayor importancia. Con vacunaciones, con asistencia, curación de algunas heridas o ver el tema de los parásitos o también afectaciones de la ceniza que puede ocurrir en los ojos, ¿no? Irritación, conjuntivitis. Entonces, el día lunes 5 hemos asistido todas las instituciones mencionadas de agricultura y también INDECI llevando ayuda humanitaria, porque el problema no solamente es de los animales sino también de la población. Han llevado agua, han llevado frazadas, han llevado un conjunto de medicamentos a solicitud de la población, también debidamente organizada por su autoridad local. Entonces se ha llevado toda esa asistencia. En nuestro caso en particular, como institución y bajo nuestras competencias, hemos evaluado a la fauna doméstica para ver más o menos cuáles serían las consecuencias que podría tener la fauna silvestre que vive en esta zona, ¿no? ¿Cuántas crías han atendido? Nosotros como institución hemos atendido a 100 crías de alpaca, tanto en su vacunación como en la protección de sus ojos a través de unas gotas que AgroRural gestionó mediante este decreto supremo. Y hemos venido, y las demás instituciones han ido a otra cantidad similar o quizás mayor de camellos en diferentes cabañas. Nosotros hemos tocado una cabaña nada más, el personal de Serfor que tenemos acá, algunos veterinarios, compañeros, hemos ayudado en esa actividad. Es importante resaltar de que al ser un evento climatológico y principalmente inesperado, ¿no?, y que ya sigue todavía en constante, según los reportes del IGP se ve que sigue en constante. Entre otras noticias, 150 pobladores realizaron una protesta frente al gobierno regional de Tacna. Teodoro Maqueda, presidente de la Asociación Defensa de Patria, indicó que fueron acusados como invasores precarios por el organismo del gobierno regional de Tacna. Teodoro señaló que son un asentamiento urbano y rural de 150 socios. Señaló que cuentan con la resolución por parte del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa y convenios con la Municipalidad Provincial de Tacna. Adelante con la nota. Tenemos todo, inversiones, nosotros nos quiere votar el proyecto PET. Por eso nosotros venimos a reclamarnos, queremos una solución. Tus paisanos, que siempre estamos contigo. O sea que nosotros hemos venido, papelías, no, aldea Ben, por eso nosotros, porque se llama, ya venimos hasta ahora, señor. Nosotros somos 20 años, somos antes de la ley, estamos en el tema. Nos quiere desalojar. Por favor, nos tenemos documentos, señor. Nosotros tenemos documentos para sustentar estos documentos. Queremos escuchar tu voz. Sea abierto.
que nosotros... ¿Qué fecha les han enviado el documento para que los desalojen? Sí, nos han enviado el documento. Desaloje, pero nosotros, o sea, 19 nos querían desalojar, al 19 de julio. Entonces, por eso nosotros venimos. ¿Qué tal? Buenos días para Telesur. El motivo del cual ustedes se encuentran aquí al frente del gobierno regional de Tacna y el motivo de la protesta, ¿cuál sería? ¿Para estar informado para la población? Claro, hoy día hemos bajado toda la población, pero no nunca sabemos venir en la población, ahora hemos venido en formación todos. ¿Qué parte de la población representan ustedes? Defensa de la patria, asentamiento humano, la quebrada auspicio. ¿Cuál es el problema que se encuentra aquí al frente? ¿Cuál es el motivo? O sea, que nos quiere desalojar, el PET nos quiere desalojar, por eso nosotros vinimos acá, reclamarnos queremos venir, hemos venido. Nosotros queremos solución, nosotros queremos, no queremos luchar con ellos, sino que nosotros queremos solución. Hasta casi 20 años estamos ahí posicionados, señor. Por eso no son los mil. Este tema de la posesión de terrenos, ¿para cuántos serían los beneficiados? Vivimos ahí. Seguro no. ¿Cómo es el tema de desalojo? ¿Cuántas veces ha venido representante del gobierno regional a desalojarlos? ¿Cómo se da ese procedimiento por la cual ustedes están aquí al frente del gobierno regional de Tacna? Aclara claramente que somos posicionarios 20 años. O sea que nosotros, no hay solución para nosotros, no hay solución nosotros. O sea que va 19, no salió en el desalojo, va 19 de julio. Entonces, por eso hasta ahora no hay soluciones. Las autoridades están viniendo, nuestras autoridades están viniendo a reclamar, no hay soluciones. Por eso nosotros hemos venido con todo el pueblo. ¿Cuál es el pedido que están haciendo Tonconi ahora, al gobernador regional? ¿Cómo están buscando ustedes una medida de solución? ¿Cuál es su planteamiento al gobernador regional para solucionar este problema? Ya, eso, ahorita que se han ya entrado las autoridades, ellos saben que cómo están nuestros problemas, cómo están nuestros documentos. O sea que él nos dice, presidente, ellos han ingresado. Señor presidente regional, ¿cuánto está el tema de valorización e inversión que estaría realizando? Continuando con la información, la Municipalidad Provincial de Tacna recuperó terreno de 3.000 metros cuadrados en zona de canteras. La Municipalidad Provincial de Tacna realizó la recuperación extrajudicial del predio municipal en la cantera Lote 10A, distrito de Gregorio Albarracín, en amparo a lo establecido por la Ley 3230, que permite la recuperación de zonas invadidas. Adelante con la nota. Como también contamos con efectivos de seguridad ciudadana, también el subgerente de patrimonio está presente en esta diligencia para dar cumplimiento a la ley justamente el 3230, ¿no? Que establece justamente el procedimiento para el desalojo extrajudicial. Cumplimos con la ley para efecto de que recuperar los terrenos que han sido invadidos por personas, ¿no? Que no cuentan con autorización correspondiente. ¿Dónde estamos ubicados exactamente, doctor? Está ubicado en la cantera, el sector 10A. Justo estamos haciendo el desalojo correspondiente a las personas y ya estamos cumpliendo con el procedimiento regular, el cual no estamos ya no haciendo los levantamientos.
también el subgerente de patrimonio está presente, ¿no?, en esta diligencia para dar cumplimiento a la ley, justamente el 30.230, ¿no?, que establece justamente el procedimiento para el desalojo extrajudicial. Cumplimos con la ley para efecto de que recuperados terrenos que han sido invadidos por personas, ¿no?, que no cuentan con autorización. Nos vamos a una pausa comercial, no se despeguen, regresamos con más información. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. La primavera llega con los mejores beneficios. Contrata tu Pack Club Cable más Internet y obtén el 50% de descuento en los dos primeros meses. Y si ya eres cliente Cable Club, contrata nuestro Internet y llévate gratis el primer mes. Siempre te damos las mejores promociones, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar.
Moyendo te espera todo el año. Porque todos somos Moyendo. Continuamos con la información. Exdecano de la Conred se lanza al Congreso. Precandidato al Congreso contador César Murillo por el partido Podemos Perú plantea reforzar la zona franca de Tacna, generar leyes a favor del crecimiento y progreso de Tacna. Expresidente de la Conred indicó su postulación oficial ante el Parlamento. Veamos la nota. La República en el cual se legisla y se elaboran leyes. Y no solamente se elaboran leyes, también se corrigen leyes. Y es por eso que el papel importantísimo que tiene el Congreso de la República y los congresistas en esta etapa. Hay que recordar también que el Congreso de la República, que va a constituirse, que va a ser elegido el 26 de enero, va a tomar decisiones importantes como continuar la elección del Tribunal Constitucional. Entonces, hay labores importantes que realizar y hay tareas urgentes que continuar. Por ejemplo, la reforma de justicia. No, la lucha contra la corrupción, promover leyes en beneficio de Tacna. 3 años y medio y nuestros congresistas no nos han ofrecido, ¿no? Los congresistas disueltos, no nos han ofrecido leyes que permitan el desarrollo de la ciudad de Tacna. Y esa justamente va a ser la tarea que desde el primer día nosotros nos abocaremos para buscar soluciones a la problemática que tenemos en la ciudad. Claro, por ejemplo, en el tema, digamos, del comercio, usted que es contador público colegiado, ¿cómo ha captado, digamos, la petición de los comerciantes de la UZOTAC, digamos, ¿en qué se le puede mejorar el caso de la Zofra Tacna? Miren, en realidad el tema de la Zofra Tacna ha tenido muchos cambios durante los últimos años, pero no cambios sustanciales, solamente ha habido unos cambios pequeños, modificaciones de algunas partidas, pero nosotros creemos que es más importante que se promuevan leyes que cambien profundamente la ley de Zofra Tacna. También queremos que se establezcan leyes como en el año 2000 que promovían la inversión, leyes de frontera. Nosotros estamos en una zona de frontera y por tanto el Estado debe promover, ¿no?, acciones estratégicas para promover la inversión. Y esta fórmula es a través, ¿no?, de normas que permitan la constitución de empresas bajo beneficios tributarios. Si bien es cierto, gran parte de la población en Lima no está de acuerdo con el tema de las exoneraciones, pero creemos que sí es importante que se promuevan leyes a favor de estas zonas de frontera, porque son las que están, pues, justamente más desvinculadas del sector económico general del país, y es necesario que se promuevan incentivos para que atraigan la inversión interna, atraigan la inversión y a raíz de esta inversión se genere un movimiento económico como es el mejor puesto de trabajo, mejores condiciones de vida, dinamizar la economía que en los últimos años en Tacna solamente ha sido un tema básicamente comercial. Dado su experiencia como contador, ha sido decano del Colegio de Contadores, también presidente de Conrede, se podría decir, también, bueno, es jefe de su propia consultoría, podríamos decir que César Murillo es el más preparado en cuanto a conocer la problemática de la micro, pequeña y el comercio de Tacna, y usted dentro de su plan de trabajo tendría esas soluciones.
Por supuesto, mira, nosotros hemos ejercido el cargo de decano del Colegio de Contadores durante 2 años, del año 2015-2017, en el cual hemos hecho diversos pronunciamientos institucionales. Y esto a raíz de que, la problemática que tenemos actualmente, el tema de la corrupción, es algo que siempre ha existido, pero nunca ha sido atacado frontalmente. Y en esa oportunidad exigimos, por ejemplo, que la Contraloría maximice su labor preventiva contra los actos de corrupción. Entre otras noticias, denuncian fiscalización ficticia en Colegio de Contadores de Tacna. El exdecano del Colegio de Contadores de Tacna, César Murillo Salas, denunció de manera pública la falsificación de documentos y simulación de un proceso electoral para la inscripción de la actual directiva ante registros públicos. Murillo espera la intervención del Ministerio Público. Veamos la nota. Pronunciamientos en beneficio del reclamo de la población eterna, que era que el Estado atienda los reclamos eternos cuando hubo el problema de la instalación de los malls en la ciudad eterna, ¿no? El reclamo de los decanos en esa oportunidad era que el Ejecutivo ponga atención a la problemática de eterna y que no solamente nos ponga soluciones temporales. ¿Qué importante es la parte impositiva en los negocios? Los negocios a veces, lamentablemente, por desconocimiento, por falta de cultura tributaria, por falta de información, cierran porque no tienen las herramientas necesarias. A través de leyes promoveremos que se impulse, que se flexibilice también el marco normativo de las acciones que tiene SUNAT. El código tributario que establece las pautas de las funciones de SUNAT tiene bastante data. Y fue diseñada bajo una coyuntura diferente a la que tenemos actualmente. Ya las condiciones actuales deben ser que la SUNAT sea un promotor del desarrollo, debe ser un promotor de la micro y pequeña empresa, debe ser un promotor del emprendimiento, y no solamente un ente sancionador y que cierra básicamente negocios porque impone multas bastante onerosas y no genera pues esta cultura, esta capacitación que la población requiere. ¿Hay un plan de trabajo para cambiar ese rol que tiene actualmente la SUNAT para que no se lo vea como un enemigo, sino, como usted menciona, un promotor, un amigo? Correcto. La coyuntura actual debe ser justamente de que la SUNAT debe ser un socio estratégico de las empresas y no ser el monstruo que, digamos, lamentablemente actualmente ocurre, ¿no? Cada vez que uno escucha SUNAT ve un problema, cuando en realidad el hecho de contribuir con el Estado, el hecho de pagar impuestos, debe ser una satisfacción de parte de los empresarios. Entonces debe ser la SUNAT, debe dar la SUNAT herramientas adecuadas para que los contribuyentes podamos cumplir adecuadamente con nuestras declaraciones de impuestos y también dar las facilidades para el pago de los impuestos. Son tareas que se van a plantear, son iniciativas que se van a promover sin descartar de lado la lucha contra la corrupción, promover leyes que permitan, por ejemplo, la modernización del Estado, sin olvidar también este reclamo que la población ha estado pidiendo, que es que los congresistas pues, tengan una situación especial para el tema de su inmunidad parlamentaria, ¿no? Tiene que ser regulado ¿no? el tema de la inmunidad parlamentaria. Hay que parametrar, ¿no? Hay que es una tarea compleja, pero creemos que en este año y medio que va a desarrollarse el Congreso de la República, el año 2020-2021, es una gran oportunidad para hacer esos cambios que el país tiene. Concerniente a su postulación, ¿por qué va a postular aquí por ese partido, Podemos? Bueno, mira, el partido Podemos es un partido joven, es un partido recientemente constituido el año 2018. Por tanto, está limpio, o sea, no tiene... Entre otras noticias, crisis chilena golpea el turismo en Tacna. La severa crisis política y social que afronta Chile también ha tenido su repercusión económica en el Perú, principalmente en la región Tacna, donde el flujo turístico, comercial y gastronómico se ha deprimido de manera repentina. Así lo indicó Aldo Fuster, presidente del directorio de la zona franca de Tacna. Veamos la nota. Tampoco es para alarmarnos. Uh-huh. Siempre vamos a ser una opción más económica en una serie de servicios. Uh-huh. Yo creo que seguirán viniendo, de repente es para mejor, que podrían venir más todavía, ¿no? La coyuntura de los primeros días es por el cierre de la frontera, la dificultad para transitar. Uh-huh. Pero yo creo que el tema debería regularizarse, ¿no? Uh-huh. ¿Y usted cree, pues, que de alguna forma también la crisis que está pasando en el país vecino despierte también acá alguna ira guardada que tengamos aquí en la parte de Perú? Es decir, no sé, una opinión. Eso sí es probable, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo creo que la diferencia entre Perú y Chile es que la formalidad de Chile, curiosamente, hace que terminen
de alguna manera reprimido a los trabajadores y desfoguen en actitudes como las que han tenido. Aquí en el Perú, para bien o para mal, tenemos un 70% de informalidad cuando en Chile hay 25, me parece. Entonces, eso de alguna manera ayuda a que el trabajador que no logre insertarse en el mercado laboral formal tenga una opción de trabajo. Y eso baja la presión que hoy tienen en Chile, ¿no? Y la formalidad también te obliga a tributar, que en muchos casos en el Perú hay una economía informal muy grande que no tributa, ¿no? Pero eso no quita que tenemos problemas parecidos, ¿no? El tema de la salud, que no funciona a la velocidad que él quiere, las atenciones demoran mucho tiempo, el tema de las AFPs, que definitivamente no están funcionando como uno quisiera, y al jubilarse uno no recibe el dinero que espera recibir, ¿no? O sea, hay cosas parecidas que pueden complicar la situación política del Perú. Uh-huh. Ahora, con ustedes pertenece pues parte a la entidad de la Sofre Tacna, acerca de que siempre estamos inmersos en el tema de la actualidad, los aconteceres que le pasa al vecino país, uh-huh, en Arica y en otras regiones de Chile, pues siempre afectan también aquí en la región de Tacna. Uh-huh. ¿Existe alguna forma, algún medio, un plan de no depender solamente de la parte del comercio o de alguna forma implementar nuevas medidas para que no le afecte tanto a Tacna? Mira, definitivamente donde tenemos que apuntar es a Bolivia y a la carretera Colpa-La Paz. Hay ahora una caravana a fin de mes, yo creo que hay que aprovechar esa coyuntura. La carretera en un 60% está terminada, hay un tramo que falta trabajar, que yo estimo que en un año y medio podría estar listo. Y ese debería ser nuestro mercado, que nos ayude a cubrir lo que hoy día es Chile. No podemos depender de un solo país. Uh-huh. Ahora, ¿cómo vamos en el tema de los crecimientos o de la del aporte económico pues que generan estos vecinos países? En la escala pues se encuentra, usted lo acaba de mencionar, Chile, también se encuentra Bolivia, entre otros países vecinos que tenemos en la región de Tacna. ¿Cómo nos encontramos en esos niveles? Yo creo que Bolivia y Chile andan bien, a pesar de sus coyunturas políticas. Cuando el agua vuelve a su nivel, las cosas deberían caminar bien. O sea, son dos socios comerciales importantes y Tacna está muy bien ubicado. O sea, que no deberíamos desaprovechar ni a... Cuando el agua vuelve a su nivel, las cosas deberían caminar bien. O sea, nos vamos a una pausa comercial, no se despeguen del Noticiero Central. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. La primavera llega con los mejores beneficios. Contrata tu Pack Club Cable más Internet y obtén el 50% de descuento en los dos primeros meses. Y si ya eres cliente Cable Club, contrata nuestro Internet y llévate gratis el primer mes. Siempre te damos las mejores promociones, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día.
Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Mollendo te espera todo el año. Continuando con la información, aumenta el número de asegurados en Tacna. La subdirectora regional de salud, Maruja García Mamani, señaló que en este año se ha aumentado considerablemente el número de personas aseguradas. Entre ellas, el 55% cuentan con el seguro gratuito y el resto el independiente. También invitó a la población que todavía no cuenta con un seguro a personarse a las oficinas de los centros de salud o a la sede central ubicadas a espaldas del Colegio Gregorio Albarracín. Veamos la nota.
Entre otras noticias, alcalde de Calana niega convenio de agua con distrito de Ciudad Nueva. Juan Ramos, alcalde del distrito de Calana, negó que el alcalde de Ciudad Nueva haya realizado alguna conversación para la dotación de agua de ese distrito. Asimismo, designó como inapropiado e irresponsable las declaraciones de Elmer Fernández. Veamos la nota. Continuando con la información, Feria Navideña del Alto de la Alianza es un hecho. Ángel Anchipa, alcalde del Alto de la Alianza, confirmó que la popular Feria Navideña se realizará con normalidad este año. Del mismo modo, indicó que están trabajando para ver el tema de seguridad y coordinando con las autoridades pertinentes para el apoyo policial. Veamos esta interesante nota. Thank you.
No se despeguen, nos vamos a una pausa comercial. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. La primavera llega con los mejores beneficios. Contrata tu Pack Club Cable más Internet y obtén el 50% de descuento en los dos primeros meses. Y si ya eres cliente Cable Club, contrata nuestro Internet y llévate gratis el primer mes. Siempre te damos las mejores promociones, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Mollendo te espera todo el año. Somos
Manila. Continuamos con la información. Clausuran y presunto robo en bar clandestino La China. Una vez más, el bar clandestino La China, ubicado en la calle Vizcardo y Guzmán, manzana E, lote 6, propiedad de Irene Caseña Dueñas, reabrió su establecimiento que aún tiene clausura definitiva. Veamos la nota. La señora. ¿Usted a qué hora, señora, estaba acá llevando licor acá? ¿Perdón? ¿A qué hora se estaba llevando licor acá? A eso de las... bueno, la cervecería me metió dentro de las 6 de la tarde, más o menos. 6 y tantos. De la tarde. Yo dejé cargando el celular. ¿Lo he dejado acá? Claro. Yo no creo que el celular tenga pies para caminar. Claro, ¿cierto? No creo que se pueda perder. Señor tirado ahí. Ya. El celular es un trabajo, una herramienta de trabajo. ¿Y al momento que usted estaba acá ligando el licor, había más personas o los que están adentro nada más? Yo recuerdo, no sé si ha sido muchos o menos. Pero sí ha habido personas, obviamente. ¿Cuántas mesas más o menos habían ocupadas? La verdad que no les sabría decir. Ya. No me parece. La señora. ¿Usted a qué hora, señora, estaba acá llevando licor acá? ¿Perdón? ¿A qué hora se estaba llevando licor acá? A eso de las... bueno, la cervecería me metió dentro de las 6 de la tarde, más o menos. 6 y tantos de la tarde. Yo dejé cargando el celular. ¿Lo he dejado acá? Claro. Yo no creo que el celular tenga pies para caminar. Claro, ¿cierto? No creo que se pueda perder. Señor tirado ahí. Ya. Porque el celular es un trabajo, una herramienta de trabajo. ¿Y al momento que usted estaba acá ligando el licor, había más personas o los que están adentro nada más? Yo recuerdo, no sé si ha sido muchos o menos, pero sí ha habido personas, obviamente. ¿Cuántas mesas más o menos habían ocupadas? La verdad que no les sabría decir. Ya. No me parece. La señora. ¿Usted a qué hora, señora, estaba acá llevando licor acá? ¿Perdón? ¿A qué hora se estaba llevando licor acá? En otras noticias, continúan trabajos de descolmatación de cuencas. Ante posibles desastres naturales por la temporada de lluvias, el gobierno regional de Tacna, de la mano con la Oficina de Seguridad, Defensa Nacional y Civil, continúan realizando trabajos preventivos de limpieza y encauzamiento de cuencas, bocatomas y reservorios. Veamos la nota. Oficina de Seguridad, Defensa Nacional y Civil, el ingeniero Darío Quispe Guanacuni de Defensa Nacional, para hablar con respecto a la temporada de lluvia que se presenta en las zonas altoandinas. Ingeniero, ¿cómo viene desarrollándose el trabajo de Defensa Nacional? Bueno, buenos días. Se viene ahorita con los trabajos de prevención, obviamente en coordinación con las autoridades locales, ¿no? Y en zonas, más que todo, en zonas más vulnerables. ¿Cuáles son las temporadas de lluvia, los meses de lluvia que se presentan en las zonas altoandinas?
pues se presenta en los meses de diciembre, enero, febrero, hasta marzo inclusive. Muy bien, ¿y cuál es la acción, la labor que desarrolla su oficina para poder prevenir cualquier circunstancia que se pueda presentar en estos lugares? Más que todo, la Oficina de Defensa Nacional viene pues trabajando con los trabajos de prevención ante desastres. También estamos viendo los trabajos de acción, en realidad, ¿no? Cuando ocurre el desastre. Hasta el momento, ¿en qué zonas ya se han desarrollado trabajos de prevención y cuáles son? Bueno, se ha venido trabajando en las zonas de las cuencas del río Locumba, río Sama y la cuenca del río Caplina, ¿no? Incluido lo que es el río Chusuma. Muy bien, ¿hay algunos trabajos que se vienen desarrollando actualmente, que se vienen ejecutando? Sí, actualmente se vienen realizando los trabajos, por ejemplo, lo que es las descolmataciones de los canales que ocurrió, bueno, de los desastres que pasó este año en febrero, el 8 de febrero. Entonces se viene trabajando en los diferentes distritos, por ejemplo, en el distrito de Ticaco, el distrito de Astiquepampa, y también se ha realizado lo que es los trabajos de descolmatación en el distrito de Pachía, ¿no?, en Calientes. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje que daría a la población tacneña con respecto a esta temporada de lluvia que se avecina? Bueno, pues exhortar pues a la población en general que siempre hay que estar precavido, ¿no?, y resguardarse pues en las zonas más seguras, sin caso que pase. Estamos con el encargado de la Oficina de Seguridad, Defensa Nacional y Civil, el ingeniero Darío Quispe Guanacuni, de Defensa Nacional, para hablar con respecto a la temporada de lluvia que se presenta en las zonas altoandinas. Ingeniero, ¿cómo viene desarrollándose el trabajo de Defensa Nacional? Bueno, buenos días. Se viene ahorita con los trabajos de prevención, obviamente en coordinación con las autoridades locales, ¿no? Y en zonas, más que todo, en zonas más vulnerables. ¿Cuáles son las temporadas de lluvia, los meses de lluvia que se presentan en las zonas altoandinas? Pues se presentan en los meses de diciembre, enero, febrero, hasta marzo inclusive. Muy bien, ¿y cuál es la acción, la labor que desarrolla su oficina para poder prevenir cualquier circunstancia que se pueda presentar en esto? Y llegamos a la parte final del noticiero, no se pierdan la próxima edición.